Con el objetivo de mantenerse como la marca premium más vendida actualmente en Colombia, Mercedes-Benz presenta la actualización de la GLC, un exitoso SUV mediano que actualmente es uno de los modelos de lujo más vendidos en el país. Esta generación está vigente desde el año 2016 y la marca ahora efectuó ligeros cambios estéticos exteriores, renovó por completo su interior, ahora trae mucha más tecnología y equipó con más caballos su tren motriz. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes la nueva GLC 300 Formatic, una SUV premium con una verdadera capacidad off-road que todos querrán vencer. Aunque los cambios son discretos en su exterior, el frontal ahora luce más imponente, la parrilla cromada de doble lama trae unos orificios y es más ancha. Se rediseñaron los faros LED High Performance, ahora las luces diurnas tienen un nuevo diseño y se cambió el bumper en la parte de abajo, que ahora es cromado, con una apariencia más fresca y capacidad todoterreno. Lateralmente conserva la misma figura con esas líneas redondeadas que ya conocíamos, recordemos que esta es una actualización de media vida. Y quizá lo más destacado son esos nuevos rines bitono de 18 pulgadas con acabado pulido y esta camioneta que tuvimos a prueba equipa estos estribos, que es un accesorio que se vende por separado. Atrás, el cambio más llamativo lo encontramos en los stops LED con nuevo formato de iluminación en forma redondeada y el parachoques también ha sido actualizado e incorpora un protector metalizado, donde se ubican las dos salidas de escape. Aquí hay un detalle interesante y es el emblema GLC 300, que significa que ahora monta un motor más potente que el anterior GLC 250. Esta camioneta llega importada de la planta de Bremen, Alemania, donde también es fabricado el Mercedes-Benz Clase C. Con esta actualización, la única medida que cambió fue su longitud, la cual creció en 13 milímetros y por eso ahora la GLC mide 4.66 metros de largo, 1.89 metros de ancho y 1.64 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes sigue siendo la misma y es de 2.87 metros. Un dato importante es que esta camioneta incluye de serie el paquete técnico off-road. Recordemos que tiene tracción total 4MATIC, eso quiere decir 4x4 automático, el cual le otorga una estampa más aventurera gracias a una mayor cantidad de piezas que protegen los bajos y los costados, permitiendo que pueda circular fuera del asfalto sin que se maltrate la carrocería. Y para sumarle más capacidad todoterreno, la altura con respecto al suelo es de 245 milímetros, la cual es muy buena, el ángulo de ataque es de 31.1 grados y el de salida de 26.6 grados, lo cual también le favorecen, y además que su inclinación lateral máxima es de 35 grados. Al interior de la nueva GLC 300 ahora vemos elementos de última generación de todos los modelos de Mercedes-Benz, como por ejemplo el volante con mandos táctiles, el computador de a bordo que ahora es una pantalla completamente digital de 12.3 pulgadas y el nuevo sistema de infoentretenimiento NVOX en una pantalla de 10.25 pulgadas. Sí, la GLC ahora incluye el sistema de infoentretenimiento con funciones de aprendizaje o de inteligencia artificial, el cual funciona muy fácilmente. Hey Mercedes. ¿Sí? Quiero poner 90.9. Él pone la emisora y así con diversas funciones para hacer la vida a bordo mucho más placentera. Incluso también se puede activar por medio de este botoncito. La pantalla central, que es espectacular, se puede manipular de diferentes formas. Una es desde el volante, la otra es desde el nuevo touchpad o directamente desde la misma. En general, la calidad de los materiales y los acabados es muy premium, muy como corresponde a un Mercedes-Benz. La cojinería es en cuero símil ártico y hay un detalle que puede mejorar y es que la silla del conductor es semieléctrica, pero muy fácil de manejar. Volviendo a la consola central, no encontramos ese piano black que se usa muy frecuente en los modelos premium. Eso es muy bueno porque el negro brillante se raya muy fácilmente. En cambio, tenemos este acabado en madera de fresno negro,
que combina muy bien con los diferentes acabados metalizados. Y como es tradicional en Mercedes-Benz, la palanca de cambio la encontramos en este lugar y no en este sitio como se acostumbra en otros modelos, la cual es de muy fácil uso y manejo. Para complementar el equipamiento de la nueva GLC 300 incluye faros LED High Performance, iluminación interior LED, climatizador Bizona, control de crucero Tempomat, llave de acceso Keyless Go, ahora los puertos USB son solo tipo C, el sistema MBUX incluye Apple CarPlay y Android Auto, y techo panorámico doble y corredizo. Con respecto a la seguridad, la GLC 300 trae 7 airbags, frenos ABS, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX, alerta por pérdida de presión de llantas, la función Attention Assist y el servofreno de emergencia activo, que es una ayuda de frenado en caso de emergencia, la cual frenará el carro automáticamente y te avisará mediante un pitido y un indicador en el panel de instrumentos. Ya en la parte de atrás, la GLC ofrece muy buen espacio en todas las direcciones. Como pueden ver, tengo muy buen espacio en las rodillas, estoy en mi posición de manejo. En la cabeza podemos disfrutar del techo panorámico. Aquí tres adultos caben perfectamente, pero la persona que va ubicada en la mitad pues va a ver un poco incómoda debido al túnel de la transmisión y a estos broches de los cinturones que tal vez pueden incomodar un poco. Tenemos salidas de aire acondicionado, dos puertos USB tipo C en este lugar, y apoyabrazos con portavasos y un ingenioso lugar donde guardar objetos. El acceso al baúl es muy fácil, el cual nos da paso a un amplio espacio de 550 litros de capacidad, el cual se puede ampliar incluso hasta 1600 litros si desplegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Al interior vamos a encontrar un doble fondo donde podemos ocultar objetos. Recordemos que este carro no trae llanta de repuesto, pero en cambio trae un kit para despinchar con un líquido y un compresor. Y la GLC continúa trayendo esta fabulosa canasta que podemos usar en muchas ocasiones. Una novedad importante de la nueva GLC está bajo el capó, pues ahora el motor de 2 litros turbo y 4 cilindros genera 254 caballos de potencia y 370 Nm de torque. Esto quiere decir 46 caballos más y 20 Nm más que la GLC 250, por eso se llama ahora GLC 300. Este va acoplado a una caja automática 9 G-Tronic de 9 velocidades con levas en el volante. El gran desempeño del motor, sumado a la gran capacidad off-road, es uno de los puntos más fuertes de la nueva GLC, en donde se incrementa en 20 milímetros la distancia respecto al suelo, junto con una programación específica del ABS y otras ayudas de manejo para brindar una conducción muy precisa sobre superficies complicadas. Este desempeño también se nota en terrenos agrestes, por eso cuenta con el control de descenso y dos modos de manejo off-road. Este complementa al eficiente sistema de tracción total 4MATIC. Pude comprobarlo por diferentes terrenos y la verdad no tiene nada que envidiarle frente a una camioneta 4x4 con bajo tradicional, sumado a que va a ser un auto premium mucho más confortable. También está presente el selector de modos de manejo Dynamic Select, donde se notan los 46 caballos de más que trae la nueva configuración del motor, el cual cuenta con 5 posiciones: Eco, Comfort, Sport, Sport Plus e Individual, más 2 de Off-Road. La Off-Road Plus activa el control de descenso automáticamente. Estos modos de manejo intervienen en el funcionamiento del acelerador, la gestión de la caja de cambios y otros elementos para brindar un desempeño adecuado en cada circunstancia de manejo.
Teniendo en cuenta que el peso aumentó un poco, ahora pesa 1.800 kilos, el desempeño del motor mejoró la respuesta desde muy bajas revoluciones, permitiendo que la aceleración sea más ágil. Adicionalmente, la caja de 9 cambios tiene una nueva programación para ser más eficiente y mantener al nuevo motor en un régimen de giro óptimo. Finalmente, creo que el comportamiento dinámico es excepcional para este tipo de carrocería. Realmente la GLC 300 es muy cómoda de manejar y ofrece una muy buena conducción en carretera, a gran velocidad o en curvas, y pues claramente en terrenos destapados. Por mejorar, creo que tiene poco. La GLC 300 viene muy completa, solo temas de equipamiento como por ejemplo que debería tener las sillas eléctricas con memorias o cargador inalámbrico para el celular, en fin, pero destaco el atractivo diseño, la conectividad y por supuesto el desempeño todoterreno, gracias al sistema de tracción total y a toda la preparación off-road que trae esta camioneta premium. Así pues, con esta actualización, la nueva GLC 300 pone la vara muy alta frente a sus principales competidores gracias a un atractivo diseño, a un potente tren motriz y a la tecnología y conectividad de última generación que ofrece el sistema NVUX. El precio de lanzamiento, 178.900.000 pesos, un precio que se ajusta a una camioneta premium con una verdadera capacidad todoterreno, una de las más completas que actualmente se venden en nuestro país. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.